Bola. Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo stream. Vamos a hacer el software libre. El software libre hay que hacerlo, no se hace solo. Y hoy bueno, volvemos a la aplicación de ajedrez. Volvemos a lo que estaba haciendo los últimos días. Un día de esto, supongo. Bueno, mañana cambiaré. Mañana voy a ver si hago algo de mantenimiento de G3 Lator, que tengo algunas cosas por ahí pendientes y podría arreglar algún bug que hay por ahí. Y variar algo un poco, porque tengo mis otros proyectos abandonados. Pero bueno, hoy voy a seguir con esto que está interesante por donde lo dejé. Ahí. Estaba con el tema de los marcadores. El gambito este es una aplicación de ajedrez hecha con GTK 4 y Rust. Lenguaje de programación de moda. Y por lo que estaba. Voy a ver qué to-dos tenía por aquí. Vale, pues. De momento lo que tenía era esto, lo que llegué a implementar. Que son marcadores para marcar jugadas. De momento solo se pueden poner los círculos, pues hoy voy a ver si pinto las flechas. Esto es con el botón derecho. Cuando clico con el botón derecho, pues quiero que si hago clic y arrastro, me vaya pintando una flecha. Así que nada. Así que nada, voy a ver si implemento esto.
A ver si implemento esto. Ups, he perdido una torre. Mierda, voy a perderte. Oh. Bueno, pues parece que he perdido. Jugando yo solo. Me rindo. Bueno, vamos a implementar la flecha. Después de jugar una partida y perder contra Stockfish. Bien. ¿Dónde estaba esto? En el tablero. Esto tenía aquí un botón de derecho. Ahora tiene el Add Mark, que se llama esto, cuando hago el right click. Bien, vamos a ver los eventos que tenemos por aquí. Esto era un gesture click, cositas de GTK4. Tengo aquí un gesture click. Que hereda de gesture single. No sé si necesito otro diferente. O si simplemente tengo que obtener el que pillar más eventos y guardármelo en alguna parte. En realidad, el pintar una flecha debería ser un gesture completo. Es como el drag and drop. Entonces, no sé si es un gesture single. A ver quién hereda de este. Un gesture zoom, gesture rotate. Ahora supongo que el rotar es, pues era un single. Esto es lo que quiero. Un swipe.
o un drag. Vale, esto es lo que yo quiero. Press, move, 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 release. Pero con el botón derecho. Vale. Vamos a probar. Y esto nos vamos a ir a la documentación de GTK RS de Rust para ver lo específico, pero vamos. Swipe. Gesture swipe. Pues nada. Voy a crear un nuevo método aquí que sea bin swipe. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Defino este método que recibe el propio la propia estructura como tal. Me creo el gesture swipe. Es igual a GTK. Es gesture swipe. Gesture swipe. Swipe. Y seguramente sea así, new. Vale, y me da esto. No sé qué propiedades tiene esto. Tiene señales, las señales swipe. Pero propiedades, pues. Supongo que como hereda de gesture single, pues yo puedo hacer el getCurrentButton o el setButton. Swipe setButton el 3, que es el botón derecho. Hago lo mismo, me clono el board, la estructura, para poder usarla dentro del closure, de la función sin nombre esta que creo para gestionar el evento. Y hago swipe.connect swipe, creo que es como se llama el evento. Aquí estamos. Y recibe una función con dos numeritos que son la velocidad en el X y la velocidad en el Y. Vale. Solo cuando el gesto ha terminado. Entonces a lo mejor no me vale, ¿no? Quizá el swipe este no me vale si, si solo tengo el... Si solo tengo cuando he terminado, porque yo quiero pintar la flecha antes de soltar. Pues nada, el swipe creo que no me vale. O el swipe, el gesture tiene un update. Vale, quizás sí. Vale. Sí, tiene un update. Vale, quizá tenga, pueda asegurarle esto. Esto cuando termina,
No sé qué me da aquí. Se supone que es la velocidad, velocity. No sé qué es velocity. Vamos a verlo. XY. Aquí lo que tendría que hacer es... Por ejemplo. Entonces yo el swipe este lo puedo conectar el loop date. Porque esto va a implementar el gesture X. Y aquí tengo un connect update. Y esto recibe una opción de event sequence. Que no sé lo que es. ¿Y esto qué implementa? Un iter o algo así. Vale. ¿Y qué puede hacer con un event sequence si no tiene nada? Pero de aquí no tengo nada. No sé para qué quiero yo un event sequence. No me convence esto. Aquí tienes el begin. Te da un sequence. El end y el update. Vale, se puede llamar desde aquí. El getVelocity te va a dar un X y un Y. Vale. Entonces seguramente yo pueda llamar aquí al getVelocity. Al get vale, vale,
Pues el event este no sé para qué sirve, pero en cualquier caso se supone update X y let X y es igual a velocity swipe punto velocity. Aquí también me tendría que esto a clone. Me clono mi propia estructura para poder usarla aquí dentro, para poder llamar a self a b.addArrow o updateArrow. Claro, supongo que esto lo tengo que hacer así. A ver si el update. Vale, vamos a probar esto, a ver si me dice algo. Lo primero. Bueno, tengo varias cosas. El velocity te da un option, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a hacer un wrap. Por tener algo. Eso lo primero. O puedo poner aquí un if let sum de esto. Y ya está. Me quito de tonterías. ¿Y qué más problemas tienes? El connect date. Spectacles related to arguments, vale. Gesture ex connect update. ¿Qué recibes? Self, vale, el gesto. Gesture y la secuencia. Aquí la 137 me falta un punto y coma. Está ahí. Me falta un paréntesis o algo. Que me falta, me sobra, ¿no? Me sobran paréntesis. No, esto está bien. Esto cierra esto. Esto cierra. Vale, esto. Punto y coma. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, pincho, arrastro y no hace nada. Vale, también es verdad que crea el gesture, pero no lo he asignado a nadie. Lo añado al overlays. Swipe. Y quizá me pille este evento.
Quizá me pille esto. Vamos a ver ahora. Termina de compilar. Vale, aquí tenemos el update. Luego voy a tener que evitar que me ponga la marca, porque también detecta el release. Pero parece que... Aquí me pilla un velocity que no sé lo que es. O sea, vamos a ver. Aquí me dice 0 y aquí me va dando números relativos a donde yo he empezado, ¿no? ¿A dónde he empezado o a dónde estaba? Ahora me dice 0, yo no he soltado en ningún momento. Vale, lo primero, yo no sé dónde empieza con este swipe. No me convence este evento, no me convence. No me convence porque me da, claro, el velocity es eso, la diferencia de posición cuando mueves, pero si te paras vuelve a tener 0-0. Y esto convertirlo yo a posición en el tablero no es trivial. No me convence. No. Quizá lo que tengo que hacer es el single. El gesture click, tengo el preset, el release, supongo que es un drag y ya está. Supongo que lo que tengo que lo más cercano, el evento más cercano es el drag, porque el click podría tener el podría, o sea, guardarme el preset y luego un motion, no sé, hay un motion aquí en stop it. No sé, aquí motion. Quizá puede estar en el gesture. Claro, podría, esto es otra cosa. No es el gesture, es otro, es un event controller diferente que de pointer position. Pero este es de más bajo nivel.
Vale, pues supongo que el drag. Tenemos el drag update, el drag begin y el drag end. Voy a probar con gesture drag. Bueno, luego le cambié el nombre. Supongo que también le puedo poner el botón. Esto no hereda de single click, sí. Vale. Y ahora connect drag. Drag begin. Es lo que yo quiero. Gesture drag. Está aquí. Connect drag begin. Connect drag begin. Recibe el gesture y el XLI. También quiero el drag update. Y el drag end, pues me da igual, en realidad. En realidad me da igual el end. Porque si voy cambiando la flecha con el drag update. Me vale. El problema es que al arrow debería ponerle, debería relacionarlo con este gesto de alguna manera para luego poder identificar que es el mismo gesto. ¿Sabes? Para poder modificar el mismo arrow. Así que no sé. O bueno, en realidad puedo. Como voy a tener una lista de arrows en el B, pues coger la última y modificarla con el update. Aquí la creo. Y aquí la modifico y ya está. La última. Sí. Eso es lo que tengo que hacer. Parece que compila. Building. Ahora lo que voy a tener que crearme es un widget propio que pinte una flecha. Vale. Aquí tengo la posición, el XLI. Y el update este, que es la posición relativa a donde he empezado. Por ejemplo, si empiezo aquí. El X varía a 0, menos 1, 0 y el Y son menos 600, no sé qué. Si empiezo aquí, el X no varía, el Y 600, el X 600, el Y 600, ¿vale? Vale. Muy bien. Vale, pues voy a crearme un widget que sea un arrows. ¿Cómo hago eso? Pues igual que lo que tengo. Aquí tengo el mark circle.
Pues voy a crearme un mark arrow. Y ya que estamos, esto. Mira. Lo copio directamente. Como es un directorio, le hace falta el R. Mark arrow, la implementación y el mod. Implementación. También tenemos el. Bueno, aquí vamos a hacer un buscar y reemplazar. Mark circle. Mark arrow. Reemplazar todo. Vale. Vamos a tener el punto de partida. Y luego podemos tener el destino. Y ya está, ¿no? Podría tener el destino, podría tener la longitud. Lo mismo me da. La longitud podría ser positivo o negativo. Y el punto de partida, pues sería lo mismo. Solo puedo poner src. Y el color. Vale. Y si nos vamos al mod, pues hacemos lo mismo, buscar y reemplazar mark circle como mark arrow. Sigue siendo un drawing area porque lo voy a dibujar yo. El constructor va a recibir el inicio. Y hemos dicho que esto sigue siendo una opción. Vale, el constructor puede recibir el inicio y ya está. Los colores los mismos, esto ya si estoy usando los mismos colores para los dos widgets, quizá debería sacar los módulos aparte. O algo de constantes. O la configuración. Pero bueno, de momento lo voy a copiar exactamente igual. Arrow. Y cuando lo construyo no voy a dibujar nada. Puedo dibujar un circulito, pero más pequeño. Si no tengo el SRC. Si no tengo el destino. Que no lo tengo por defecto. Cuando tú inicias, pues no has movido el ratón, por lo tanto, no puedo pintar una flecha, no tengo dirección todavía. Entonces, lo que voy a hacer es voy a empezar pintando un triángulo. Ya que es una flecha en vez de un círculo. ¿Vale? Y el tamaño es. Esto es el tamaño de una celda. Entonces el tamaño de la flechita va a ser la mitad o un tercio.
Es igual a size partido por 3. No tengo radio. La posición, esto es correcto. Aquí voy a tener que acceder al prip. El inicio no va a variar, por lo tanto, esto es correcto. Aquí, check the DST file and DST rank. To draw the arrow correctly. Pero de momento vamos a pintar un circulito, o digo un triángulo, y esto lo hago con Cairo RS. ¿Dónde está la documentación de esto? A ver, Crates, Cairo. Cairo es la librería de dibujo que usa GTK por debajo. Entonces yo tengo aquí un contexto que es el CTX este. Y aquí puedo hay un draw. Uy. Arc. ¿Dónde está esto, tío? No es esta librería la que uso. GTKRS. Cairo RS. No es lo que estaba viendo. Otra vez. Arc. Pero si aquí tengo un... Ah, no. Que no es draw, que es arc. Le quitan el draw. Vale. Pues yo tengo un contexto, puedo pintar un... Para pintar un triangulito, tengo que pintar 3 líneas. Tengo que hacer, vamos a ver esto. Cairo Graphics. Vamos a ver los ejemplos. Porque Cairo funciona, es una forma de dibujar en la que tiene un estado. Entonces tú mueves el contexto y se va guardando. Entonces pinta una línea de aquí a aquí y el contexto sería como si tiene un lápiz. El lápiz se queda aquí, entonces luego dice línea aquí y estás pintando desde donde estabas. Por lo tanto, la forma de dibujar la API es... un poco confusa al principio. Tendría que moverme a donde quiera, ¿no? Entonces, la posición X. Vale, estoy en el medio, el radius. El radio es el tamaño partido por 2, pero yo no quiero el radius. Yo quiero la posición X inicial. Esto tendré que girarlo según la dirección, pero en principio voy a pintar simplemente un triangulito en el medio. Entonces, tengo el tamaño. Por F estoy al principio de la celda y le sumo, como es un tercio, pues le sumo un tercio para el primer punto. Le sumo el arrow size. Como va a ser un tercio, un tercio, un tercio el... la...
Esto, la flecha y otro tercio de hueco. Y la posición Y no va a ser igual el triángulo de grande. Puede ser más achatado. Pero bueno, de momento voy a hacerlo así. A ver si pinto algo. Luego lo puedo ir ajustando. Entonces pinto un punto. Me voy al primer punto. CTX, move. En realidad no va a ser move porque move es una palabra reservada. Move to. Y nos movemos al post X, post Y. Esto tendría que irme un poquito más para arriba. Para que quede más bonito, pero bueno. Ahora, line to. Pinto una línea desde la posición que estoy, pues, a post X más. Pinto la línea horizontal. El X y el Y lo dejo igual. ¿Vale? Ahora me voy para arriba hasta el vértice. Por lo tanto, el X más el arrow size partido por 2, porque es la mitad. En realidad no es más, es menos porque voy para atrás. Y el post I más arrow size, que lo haré más pequeño. Y luego el otro punto, pues nos vamos a la posición inicial, es, vale, el line to, esto es desplazamiento. No me queda claro. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está la API completa de esto? Paths. Line to. Vale, sí, necesito la posición fija. Cairo Path, Cairo New Path. And Close Path. Entonces yo puedo crear. Puedo hacer un Cairo. New path, puedo crear un new path, es lo que tengo que hacer aquí, tx.newpath, entiendo, y aquí simplemente hago un close path. No sé lo que va a pintar esto. 58. Vale. ¿Esto dónde lo llamo yo? Ah, vale, no va a pintar nada tampoco porque no lo estoy usando.
Esto lo puedo hacer así. Puedo hacer el src es file rank y el dst es lo mismo. Esto voy a hacer lo mismo. File rank y esto es src y voy a hacer lo mismo para el destino. Esto para poder eliminarlo o evitar crear dos flechas una encima de otra. Pero esto va a ser más complicado. Pero bueno. Vamos a ver. Vale. Entonces, ¿cuándo tengo que crear el arrow? Aquí tengo yo unas marcas. Pop arrows. Vale, en remove marks también vamos a borrar todas las arrows. Vale. Y aquí tengo un add mark. Pues simplemente me voy a hacer un add. Arrow. Da esto. El X, el Y, vale, los modificadores. Esto es exactamente lo mismo. Esto lo puedo unificar, ya que es el mismo código. Arrows lo he llamado. Sí. Esto no puedo hacerlo exactamente igual porque puedo pintar un arrow que empiece en el mismo sitio pero termine en otro lado. Entonces, bueno, no lo puedo quitar de momento. Eso cuando haga el update. Entonces esto pues lo voy a quitar de aquí. Esto mark arrow. Todo esto lo tengo que mover a otro sitio. Porque es exactamente lo mismo. O bueno, añadir al método el tipo. Pero de momento voy a hacerlo así para tener algo. B.addArrow. ¿Qué tengo que decirle? XY. Y los modificadores.
Así lo pinto de color también. Que en realidad los colores de las flechas los voy a hacer diferentes. O al menos en liches son diferentes. La flecha por defecto es amarilla, no roja. Esto me extrañaría a mí. Me extrañaría muy mucho que funcionara. Vale. A ver qué pinta. Si pinta algo, con que pinte algo me voy contento por hoy. Ya el próximo día haré que la flecha crezca y apunte a donde tenga que apuntar. Vale, aquí no hago nada. A ver si he añadido algo. Tenemos un Mark Arrow, pero no pinta nada. O al menos no estoy pintando bien nada. Así que este código que pinta... Estoy desde la posición X al arrow más arrow.6, size. A ver, voy a buscar aquí algún ejemplo. Es un translate. No. Esto es como pinta la estrella. Esto es lo que yo estoy haciendo básicamente. Me muevo aquí, pinto una línea y llamo al close. Y luego le digo un fill. Quizá no tengo que llamar new path. Sí. Me muevo al mismo sitio. Luego hago un... cambio el i y esto. A la mitad. En realidad no es esto, es más.
Vale, pues no tengo ni idea de por qué nos está pintando. Estoy pintando. Puedo copiar el... Vamos a pintarlo en un color que se vea la diferencia. Aquí no sé si está fallando algo al ser el fill. Pero vamos, yo creo que me he tenido que equivocar. Tiene que estar mal esto. Voy a imprimir. Voy a imprimir mis puntos. Tenemos pos X. Pos Y. Tenemos pos X. Más arrow size. Esto creo que no me vale, ¿no? Voy a ponerlo por aquí. Pos X más arrow size. Size. Pos Y. Y tenemos esto mismo. Esos son mis tres puntos del triángulo. Si no me equivoco. Vale, otra cosa que no tengo aquí es en el meson. No, en el meson no, en el src. Meson. Para que esto detecte que he modificado el fichero y me recompile, hay que añadir esto. Ahora tiene que compilar. El widget se está añadiendo. Pero no está pintando nada. Yo creo que esto es lo que está mal. Mira, ahora. Eso. Estoy pintando una flecha. Tiro el micro. Vale, ya que hemos visto que pinto algo, puedo dejar el color por defecto. Que no estaba compilando esto. Entonces había cambiado el código y no. Vale. Soy capaz de pintar una flecha y ahora debería poder actualizar esta flecha y apuntarla para donde yo quiera. Y ya pintar también, si pinto de aquí a aquí, pues pintar aquí la flecha y aquí un rectángulo. Y se pinta en el recuadro que va.
Voy a definir aquí el método update setDST arroba self. No hace falta el mut porque simplemente lo obtengo de aquí. Borro un mut. Es igual a file sum de file. File, file, rank, rank y sum de rank, dst rank. Y ya, pues claro, en el board arrow. En el board, pues como aquí tengo que actualizar, pues cojo la última, b.prep. Let prep es igual a b.private. ¿Es así? Sí, borrow. Let current arrow es igual a prep.arrows. Si yo tengo un vect de un iterador, podré coger el último de un vect, supongo que no. Last, sí, mira. Punto last. Y me va a dar una opción. Porque claro, puede no haber nada. Y ahora, el mismo código que tengo ahora, en realidad es que esto update arrow x y me lo llevo al otro lado. Update arrow self x y no necesito nada más. El prep este tiene un guión bajo aquí porque prep es una palabra reservada. Y ahora todo este código esto debería ponerlo en alguna función que porque lo estoy copiando y pegando en varios sitios, pero nada, fácil. Current arrow punto set dst, así como lo he llamado, ¿verdad? Sí. Fill rank. Y ya está. Entonces, cuando pinto, aquí tengo el private, pues simplemente voy a obtener el DST. De X, de Y. Claro, esto solo si sí.
Sí, tenemos el DST. O sea, pri.dstfile.borrow.unwrap. Or file punto into. Y lo mismo para el rank. Vale, pues de X va a ser eso. Claro, el destino es ese más el 6 partido por 2. Para poner en el medio. No. Y ahora aquí ya, pues claro. El triángulo lo voy a pintar en el destino. De X, de Y. Pinto una línea desde... Esto va a ser el punto en todo el medio. Ahora pinto una línea. Claro, tendría que pintarle la dirección de la flecha que sea. Se complica el tema. Bueno, eso lo haré otro día, porque ya es tarde y me voy. Pero quizás sea más fácil pintar una flecha recta y luego rotarla. Que calcular que tengo que pintar. Pero bueno, calcular la dirección supongo que es matemática simple. Simplemente yo tengo el punto en el medio. Si el otro punto está aquí, pues tendré que calcular el triángulo, ¿no? Que rotar el punto. O sea, el punto va a estar... Bueno, no sé qué es lo más sencillo. Tendría que pintarlo en papel. Pero lo haré el próximo día. Vale, lo he escrito mal. Upate.
R. Vale. Aquí tenemos un problema y... Vale, pues nada. Aquí... En realidad me da igual porque esto... Aquí estoy recibiendo esto, pero bueno, me da igual. Subject.clone y ya está. Voy a dejar el todo este porque vale. Pues nada, tendré que dibujar esto el próximo día y tendré que hacer los cálculos para ver dónde van los puntos. No debería ser muy complejo. No me llama los dates por algún motivo. Me lo pinta ahí. Por algún motivo. Supongo que porque... Wow. Sofía, 13 de marzo. Welcome. Estoy terminando ya, pero bueno, gracias por el follow. Pero bueno, no sé si el objeto es el mismo el que estoy clonando aquí. Puede que... Que este S no se esté enterando del update. O simplemente el borrow está fallando aquí. No, no puede estar fallando. Pero esto lo veré el próximo día. Me sabe mal que no se pinte, que no me haya dado tiempo a pintarlo todo, pero en algún momento hay que parar. Si no, me tiro aquí hasta las tantas. Bueno, pues nada, voy a ir cerrando. Y nada, mañana quizá haga algo de mantenimiento y... Continúe con esto. No se está llamando el update. En ningún caso. Claro, no se llama el update porque no hay un redraw. Porque en realidad... Ya le digo yo que al update se está llamando, ¿no? Pero bueno.
Al final es que al final me lío. Que no, que me voy, que no lo arreglo. Ya mañana veré si hago algo de mantenimiento, si termino las flechitas. Si no termino mañana, mira, no lo estoy pintando donde es. El cálculo no está muy bien, porque es relativo al inicio. Si empiezo aquí, sí es correcto. No es correcto tampoco. Pero bueno, algo mejor. Lo dejo pendiente y el próximo día continúo. Para quien quiera mirar el código, pues aquí está el repositorio. Y de hecho, voy a subir lo que tengo hoy y ya está, por si alguien quiere echarle un vistazo. Como no lo tengo terminado, pues pongo work in progress. Y lo subo a una rama. Ahí está la rama draw our row. Por si alguien quiere jugar con eso. Vale. Pues nada, me voy. Nos vemos el próximo día con más happy hacking, más software libre y más código que funciona a medias. Hasta luego.